Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Mi invitado el día de hoy, escuche bien, a Alfredo Pérez Salomé, productor musical con quien vamos a conversar. ¿Qué hace el productor musical? Se ha estrellado contra la pared, le ha ido muy bien, tiene que organizar los espectáculos, le cancelan los espectáculos. Toda esa trayectoria, toda esa experiencia nos la va a contar Alfredo Pérez Salomé dentro de unos minutos, pero primero que nada, vámonos al mundo de la literatura. Claudio Temoche nos ha enviado Selfie, su última producción literaria, quien próximamente va a estar en el programa presentando su libro. Este viernes va a estar con nosotros Giovanni González Jauregui desde el Brasil. Va a presentar, este es su último libro, Legislación Canónica y Matrimonio de Esclavizados en América Colonial. ¿Cómo era el matrimonio de los esclavos en la época de la colonia? Él nos va a informar. José Cheche Campos Ávila ha lanzado La Negra, La Trotamundos, su última producción literaria. José Cheche Campos Ávila es un investigador afroperuano, doctor en educación, ha sido vicerrector académico en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Giray en La Cantuta. Me acaba de guiar calientito El Largo Camino de Castilla, escrito por Eduardo González Viaña. Eduardo es agregado cultural de la Embajada del Perú en España. Y como abril es el mes de las letras, el mes del idioma, el mes de Cervantes, ¿ve usted esta Biblia? El Quijote de la Mancha. En abril, el 22, porque el 23 es día de la lengua castellana, pero cada sábado la cartelera no sale, los sábados salen los viernes, vamos a tener un programa especial sobre el Quijote y Cervantes, entre otros invitados del mundo, porque en serio, este programa es exclusivo de libros. Ahora sí, vámonos al mundo del espectáculo, vámonos con Alfredo Pérez Salomé. ¿Cómo estás, Alfredo? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido, maestro. Hola, Carlos, buenas tardes. Te agradezco por la entrevista, por la invitación de hoy. No, siempre es un gusto tenerte en el programa, maestro. Gracias, gracias. Gracias. Alfredo, tú eres, para información del público, antes que nada un agradecimiento a Gladys Leckel en los Estados Unidos, que está siguiendo el programa. Agradecimiento a los amigos en la República Democrática del Congo, en África, por sintonizar la cartelera, muy gentiles. Alfredo Pérez Salomé es músico, productor, ejecutor de proyectos musicales nacionales e internacionales, gerente de Erfolge Producciones. Dime, Alfredo, para que el público se entere, sepa, ¿qué hace el productor musical, el productor artístico? A ver, cuéntanos, Alfredo. El trabajo de un productor musical es bien tedioso, bien complicado, en realidad. Desde poder crear un concierto, un evento, una producción discográfica, ¿no? En general, tienes que, como se dice, plasmarlo en realidad en un cuaderno, en una hoja. Papel, una hoja. Claro, el inicio, o sea, el nacimiento del proyecto, punto por punto. Ya. Ver todos los pros y los contras, las fechas, a quiénes vas a poner, ¿no? ¿Qué fecha puede ser? ¿Qué artista puede ser? ¿Qué música puede ser? Todos esos puntos se van, como se dice, plasmando, se van anotando, y entra todo un tema logístico también, pues, ¿no? Desde también, obviamente, de la inversión que va a haber. La inversión. Porque pues el público, por ejemplo, para información de los amigos que están aquí en Lima, este sábado hay una presentación en el día Son Morenos, que es una producción de Alfredo Pérez Salomé, sábado 19 a las 10 de la noche en el día Son, en la Avenida La Paz, en Miraflores. El público ve el espectáculo, vibra, aplaude. Qué bonito. Pero atrás
De todo Atrás eso de eso hay mucha, hay todo hay un trabajo. bronca, hay felicidad, hay tristeza, hay Hay muchas alegría. cosas. Te Sí, dejan sí. plantado a uno porque se enfermó. Es decir. Pasan mil cosas. Mil cosas, tanto en eventos chicos como en mega eventos, ¿no? O sea, es bien complicado en realidad. Como tú mismo lo has dicho, ¿no? La gente disfruta, aplaude, jaranean, quizás, ¿no? Sus traguitos. Pero detrás de eso hay todo un tema bien tedioso para que pueda salir bien el producto que uno quiere poner, pues, ¿no? Claro, sí, porque es un producto que tú pones en, Así para es. disfrute, un lanzamiento, tienes una campaña de marketing, medios de comunicación, para que el público se entere y pueda, claro, que va dirigido a un público en Correcto. particular, ¿no? Pueda Sí, disfrutar así es. de un espectáculo artístico. Así es. Tienes que ver el nicho de público a quien vas a apuntar, ¿no? Ciertamente, porque hay para todo, pues no hay para salsa, para criollo, para rock, cumbia, guay, no sé, hay Para románticos, para amantes. también, por supuesto que sí, o sea, hay todo tipo Claro, de todo, público, ¿no? claro. Y hay que saber qué darle al público, o sea, en mi caso particular, sí nací y vi desde un inicio todo lo que era lo afroperuano y criollo, porque también me dedico, no, o sea, también 30 años de músico. Comencé 30 también a años. los... Sí. Claro, ¿cómo empezaste, Alfredo Pérez Salomé? Cuéntame. A ver, yo comencé a los 7 años que por primera vez en mi vida vi zapateo, el zapateo criollo, afroperuano, pues, ¿no? Ya, afro negro, pues. Claro, o sea, se lo vi al papá de mi prima, es uno de los Vázquez, en realidad es hijo de Osvaldo Vázquez. Osvaldo Vázquez, Ruperto ¿verdad? Vázquez Joya fue el que me enseñó a zapatear. Dos apellidos afro connotados, o sea, Vázquez y Joya. Sí, por supuesto. Ese maestro, sí. Lo vi zapatear y me impresionó, ¿no? Yo tenía 7 años. Y yo, bueno, le dije, tío, tío, enséñame unos pasitos. Me enseñó 5 pasitos de zapateo. Y en ese camino ya llego al colegio, ¿no? Obviamente ya estaba en el colegio. Y a mi colegio llega mi maestra, se puede decir, mi madrina en lo que es ya la música, la que me inculcó toda esta raíz afro, que es Alejandra Mbuca. A Alejandra Susana Así es. Ambuca Tafur, Tafur, la así reina de la es. marinera, Yo le digo heredera de madre. Bartola Sancho Dávila, la bailarina del malambo. Correcto, Ah, así es, correcto, por supuesto, maestro. del Rima, de Sí, Pizarro, la cuadra Rima, de 4. Pizarro, claro que sí. Claro, sí, ella es mi madre, como se dice, musical. Ok. En el camino por ella ya conocí a la familia Izquierdo. Uf. Lalo Izquierdo, Isidoro Izquierdo, Julián Izquierdo, las hermanas Robles, Peta y Cata, que son, pucha, mis maestras. Y pum, o sea, y ahí comenzó, como se dice ya, mi despegue musical, pues, ¿no? Ya yendo a muchos concursos de música negra, acompañando a artistas. Porque te Pero claro, resumo, ahí tú ya veías cómo operaba, pues, ¿no? O sea, ah, caramba, claro. esto se mueve así, se mueve así. O sea, Claro, esto ya estaba estabas muy niño en realidad. O sea, me poniendo dediqué a el... la música, me dediqué a la música. Y en el año 99 me fui a emigrar, bueno, emigré en Argentina. Me fui porque por acá la cosa estaba bien jodida. Así que llego a Ya. Argentina y allá también conocí la movida musical, ¿no? Donde también conozco a grandes amigos músicos y también maestros, ¿no? Como lo es uno de ellos, Juve Reyes, un músico peruano muy reconocido a nivel mundial en realidad. Y por él también aprendí a muchas líneas musicales, ya entró la cumbia en mí, ¿no? El tema del rock, la salsa. Ya se me amplió más el panorama musical, se puede decir. Claro, ¿No? Donde claro. también, el que también allá me ayudó mucho fue el hijo de la señora Teresa Palomino, Ah, Wilmer Teresa. Abad Palomino, Ya. su hijo de Teresa, Wilmer. También me ayudó mucho. Y ahí, bueno, ya te pues integré allá varios grupos musicales por Argentina. Y en el Pero dime una 2000, cosa, pero antes que te vayas a la Argentina, seguramente sí. que en el colegio armabas Y ya ahí los tenía locos todo en cada show del colegio, tus shows, Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, ya yo era el que zapateaba, armaba ahí la rumba, como se ya. Armabas sí, hasta quinto y media, pues, ¿no? la Por eso bomba, que en mi curso artístico paraba con puros 20, ¿no? correcto. Ya. Pero claro, fue lógico, lógico. También tú le Claro, enseñabas claro. al profesor, creo. ¿No? No, justamente ahí llegó Cuéntame. Alejandra como maestra de danza, pues, al colegio.
Ah, llega Alejandra Boca, Y yo le ok. dije, señorita, yo alcé la mano, le dije, yo zapateo. Me dijo, ya vente, no, los fines de semana vamos a armar acá en el colegio el grupo de danza del colegio. Y así, bueno, fue que comencé pues ya mi aventura musical hasta la fecha. Ok. Dime una cosa, entonces te vas a Sí. la Argentina. Estás un tiempo acá en Correcto. el Perú, aprendes cómo es todo, pero todavía te vas a la Argentina como músico, no como Correcto. productor, no como Correcto. promotor tampoco, ¿no? No, 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 Porque una no. cosa Así es es. ser productor y otra cosa es ser promotor, Sí, por supuesto. Por ¿no? supuesto. Ah, te vas a la No, o sea, Argentina fui como músico. Correcto. como músico. De ahí ya vuelvo y de nuevo acá continúo como músico. O sea, participé en varias agrupaciones, ¿no? ¿En Actualmente dónde has también. participado acá, Alfredo? Acá en Perú, a ver, comencé con Alejandra con el grupo Malambo y Malambo. Lundú. Claro. Posteriormente, con Lalo Izquierdo en el año 97, que él formó la agrupación Mariangola. También. Y en ese intermedio, yo también, bueno, Vicky Izquierdo y yo formamos una agrupación que se llamaba Ah, Vicky Sentimiento Negro. también. Vicky, Uy, otro Vicky, uy. personaje, pues. Por supuesto que sí, de Vicky aprendí muchas cosas también musicales. Una Claro. enciclopedia era. Claro, Una pero gran creo amiga. que ma maestra de María Catalina Robles Izquierdo y de Por Peta supuesto, y de ca claro, sí, por de Mick. supuesto. De Vicky, como te comentaba, con Vicky formamos una agrupación que se llamaba Sentimiento Negro, con niños, muchos niños. Y con esa agrupación ganamos varios festivales también acá en Lima y provincia también, ¿no? Varios Claro, sí. festivales de danza. No, eso fue en el año 97, bueno, me salté. De ahí, cuando regresé, como te dije, en el año 2000, a finales del 2002, de Argentina, y ya comencé se puede decir, mi línea musical, justamente con Juve Reyes también, que estuvo acá en Lima, y donde integramos una agrupación con Lucho González, que también estuvo por acá, el Ah, maestro Lucho Lucho González, González, ya, sí, por okay. supuesto, a quien conozco y también he hecho cosas con él, ¿no? Musicales. Entonces, ya de ahí, como se dice, ya me comenzó a picar el bicho, como se dice, de ser promotor, de producir, todas esas cosas. Y en el año 2013, claro, en el año 2013 llega acá a Perú un amigo de Argentina, un argentino en realidad, a quien yo le enseñé algunas pautas de cajón cuando yo vivía en Argentina. Y él llega y me dice, Alfredo, quiero conocer a Lalo Izquierdo. Y yo, eso fue verano del 2013. Y yo le digo, ya, ok. Así que yo, años que no veía a Lalito, le escribí a Lalo. Y me dice, Alfredo, estoy ensayando los fines de semana acá en Barranco, me dice, en el Chipoco. Así que véngase para acá. Así que ya, pues nos fuimos el sábado puntual, fuimos para allá. Claro. Y Lalo estaba ensayando con el grupo Kumaco, me acuerdo. Con Cumaco, claro, Escuela de Expresiones Claro. Afroperuanas, así es. Correcto. En el cual ya yo también me quedo para integrarlo. Pero en ese camino Te hablamos jaló Lalo y con. te metió. Sí, claro, con Lalo ya lo conocíamos años, ya nos conocíamos Claro que años, sí, ¿no? Y claro también que sí. estuve con él trabajando. Claro que sí. Entonces, en ese lapso, mi amigo se va a Argentina, el argentino, pero yo en ese año 2013, en el mes de junio, me fui de vacaciones a Argentina, a Buenos Aires. Y me encuentro con mi amigo y me dice, Alfredo, ¿qué te parece si traes a Lalo Izquierdo, al maestro? Ah, buena idea, le dije. Así que yo dije, no, y bueno, Ah, ahí empieza la figura, claro, ahí comienza la figura. ya. Okay, está bien. Entonces, lo que hago yo es, como me iba 15 días a Argentina, dije, ya, me voy una semana para trabajar con Lalito, para hacer talleres de danza, de cajón, ¿no? Música soprana, y una semana para poder ya yo acordarme, ¿no?, de mi tiempo en Argentina, vacacionar, como se dice. Pero en realidad, los 15 días nos pasamos trabajando. Porque se amplió, pues, ¿no?, los talleres, Claro. las Y había clínicas y. que aprovechar. Sí, entonces dije, ah, qué bonito, o sea, como que me gustó todo ese tema. Y fíjate que allá en Argentina me hablaron de la agrupación Cosa de Cosa negro. Nuestra, Cosa Nuestra, Cosa Ah, Nuestra, acá cosa de nuestra, Perú. ya. Ah, Allá, imagínate. de Perú, allá, en Claro, yo Argentina. estando allá me hablaron de Cosa Nuestra. Cosa Nuestra de Tito Manrique. Dije, ah, mira, qué interesante. Hablando con unos amigos musicales de allá, me dice, Alfredo, si los traes para acá va a ser un gol, que esto, que el otro. Y ahí se me viene de nuevo la idea. Claro. Me regresé de Argentina esos 15 días en junio. Busqué a Tito Manrique, lo busqué a Tito Manrique, directamente lo busqué. Le dije, Tito,
hay esta posibilidad de ir a Argentina con la orquesta. Tito no creía, pues no, obviamente. ¿Para cuándo? Me dice, para noviembre de este año. De verdad, pues le digo, ¿no? Así que bueno, ya, como se dice, transamos números, hablamos bien. Yo hablé Hay con que la gente buscar, había que buscar el financiamiento, pues. de Argentina. No Era es todo un tema, o así. sea, ya no viajábamos uno ni dos, ya viajábamos, ya éramos 11 que viajamos. 11 músicos. Claro, pues. Así que, ya bueno, coordinamos todo, hablé con la gente de Argentina, me armaron allá un par de shows, uno fue en La Plata, en la Universidad de La Plata, me acuerdo. Claro, porque ahí ya tienes tu contacto, que es tu man, es el sería tu representante allá, ¿no? Claro, ya conozco gente por allá, pues por supuesto, como he Claro. vivido por allá, ya conozco gente que también organiza eventos, ¿no? Y están en toda la movida. Me contacté con ellos, inclusive también con Hoover, ¿no? Y ya pues hicimos los dos shows allá, en La Plata, uno y otro en Buenos Aires. Okay. Eso fue en noviembre de 2013. ¿Para qué todo bonito? Pero ya yo al volver ya tenía, como se dice, ese bicho ya de la producción, ¿no? Y ya comencé a trabajar con Tito, los eventos los hacía yo y hasta la fecha los hago yo, todos los eventos de Cosa Nuestra los hago yo, pues hasta la fecha. Okay. Entonces ya yo en el 2015 ya como que formalicé ya más el tema de empresa, ¿no? Porque ya abrí la empresa, abrí el Folio de Producciones, Ah, ¿no? ya, la creas, ya. Claro, ya creé la empresa. Y acá también hay un tema, justo el tema del nombre. Ponerle un nombre en español. Decía, pero si yo quiero trabajar acá en Perú, quiero trabajar afuera, por ahí que el español no me ayuda mucho. En inglés dije, no, porque inglés ya está muy trillado, todo el mundo también usa el Muy inglés. manoseado, muy Así manoseado. que Sí, pues. dije, vamos a ponerle, como yo trabajaba siempre con empresas alemanas, así que dije un nombre en alemán. Me loqué. Entonces buscaba el nombre, ¿no? De éxitos, algo por ahí, pues no, éxito, éxito. Y le pregunté a mi jefe, que ha vivido en Alemania muchos años, bueno, como esta palabra, ¿cómo la traduzco al español, o en alemán, mejor dicho? Me dice, ¿qué palabra? Le digo, Éxitos Producciones. Me dice, bueno, éxitos, éxito sin S es Erfolg, o sea, acaba en G. Y éxito, Erfolge. Así se pronuncia, tal cual, Erfolge. Y Este Producciones, ah, bueno, dije, esta es es. Éxitos Producciones, pero en alemán, Éxitos Producciones, ¿no? Erfolge Producciones. Ay, así porque Dije, te iba a preguntar de dónde sale la. Ok, ya. ya. De ahí sale, ¿no? Oye, Éxito pero porque, espérate, pero dime una sí. cosa, antes de que cree, se cree la empresa, ¿cómo les fue en la Argentina? Se fueron todos, la tribu, se fueron los 13 o todavía Claro, estoy acá. sí. No, sí fuimos todos los 13. Ya, Los pero dime una cosa, había que conseguir pasajes, alojamiento, comida Ah, y la ahí ganancia, también hubo, porque todo músico claro, te dice, bueno, ¿cómo es para mí? hubo un tema, obviamente Un también tema, un tema. tuve que tocar puertas, sí, por supuesto tuve que tocar puertas para un tema de financiamiento, ¿no? Ya, Sí, claro. para poder, como se dice, apostar. Nos fue Exactamente. relativamente bien porque estuvimos, como te comenté, en La Plata en un show y otro show en Buenos Aires. En La Ya. Plata fue en la Facultad de Música, justo en La Plata, donde estuvo el auditorio Llenecito, puro Sí, gente argentina, o seguramente. sea, casi todos argentinos. Y en Buenos Aires sí fue más gente peruana, pero también hay un video en las redes. Fue creo la mitad peruana y la mitad argentina en Buenos Aires. Ya. ¿Para qué? Todo bien, todo en orden. No hubo en realidad un tema tanto de ganancias, sino ya más que todo era para ver bien el panorama, cómo era, ¿no? Pero al menos, como se dice, ya fue tas con tas, Okay, ¿no? ya. Claro. Y ya, ¿Se como fueron se dice, ya. en avión o se fueron por tierra? No, todo avión ida y Avión, vuelta, ya. sí, todo avión. Okay. Entonces, Porque ya ahí, disculpa, sí. eso también de ir en avión, esa es otra logística, ¿no? Los Por supuesto. instrumentos, la. Sí, Ah, acá hay un tema, o sea, yo como he vivido allá, ya yo también, tengo que sacar la cuenta, ¿no? O sea, llevar de acá congas, cajón, bongo, no, ahí piano, hay. es un tema también de costos, porque la línea aérea te cobra un costo de peso sobre peso. Pero como yo te digo de nuevo, conozco gente por allá, yo le dije a Tito, no lleven nada, que allá tengo todo, o sea, ya pues yo llevo allá y llamo a toda mi gente y me traen Claro. campana, cajón, bongo, me traen todo. Sí, sí, sí. Ah, ya. Okay. Entonces, el Folge Producciones se registra.
Vas a los registros Correcto. públicos. Ok, ya. Correcto. En el camino seguí trabajando en 2015, bueno, con Tito, como siempre, ¿no? Haciendo los eventos como Erfolgue ya. Y en el 2016 también tomo el mando de la orquesta Mamayé, con Coco Linares como director. Ah, con comunidades. Correcto. Y ahí también hubo un golpe de suerte, porque ese año trabajé casi todo el año corrido con Mamayé. Y en junio siempre yo me iba a Argentina. Fui a Argentina siempre, y justo ese año me fui con Coco a hacer también allá talleres, ¿no? De guitarra, afro peruana, y también con Lalo. Con Lalo siempre iba todos los años. Siempre el tema de danza y cajón, ¿no? Y percusión. Pero al venir hicimos un evento, bueno, hice un evento en Barranco, también, en Noche de Barranco. Ah, en la Y noche, ya. llegó un empresario peruano que vive en Estados Unidos, en Virginia, en Washington. Entonces ve a la orquesta Mamaye y le gustó el show y nos fuimos para Estados Unidos. No, pero ¿qué te dijo? No Salió la vamos. gira, salió la Salió la gira. gira, ya, No, ok. o sea, fue al show, le gustó el evento, habló con Coco como director musical y Coco en realidad nos citó el día lunes siguiente y nos da, como se dice, la noticia, ¿no? La sorpresa para decirnos que el empresario que había ido a vernos le gustó el show y nos llevaba para julio, para Fiestas Patrias, a un festival allá en Virginia. Para tocar por allá, pues no como Mayé. Y pasó eso, pues no. Pero dime una cosa, si alguien va, tienen que hablar contigo y tú hablas con el resto. Ah, bueno, claro. Ah, no, o sea, como el tema en este caso, este empresario que vino de Estados Unidos era amigo de Coco. No, ya. Entonces, cuando llega a ver el show, que sí le gustó mucho, habló con Coco. Y Coco, obviamente, después habló conmigo, ¿no? Eso sí, ¿no? Hablamos para ver todo el equipo que iba a ir, pues, ¿no? Ya. Toda la selección. Oye, dime una cosa, pero esta también es otra logística, ¿no? Las visas, Claro, o sea, esta otra ¿no? logística, por supuesto que sí. En ese sentido, obviamente, el que nos lleva es el que hace todo el trámite ya, pues, desde allá. Es el que nos Ah, pide. a ver, ¿cómo opera esto para el público que está viendo el programa? No, claro, ve el espectáculo, pero no sabe lo que hay atrás, pues. Claro, O sea, dolor de el que cabeza. está en los Estados Unidos les cursa la invitación a ustedes para que Por ustedes puedan ir a supuesto. la embajada le pueda dar el visado y poder viajar. Por ¿Es supuesto, así? así es. Así es, Ok. tal cual. Tal Ya. cual. Es todo un trámite, así es. Nos manda la invitación, obviamente ya con el respaldo de ellos. Nosotros Ya. vamos acá a la embajada, ya con toda la documentación que nos piden, e inclusive con la invitación, obviamente. Y bueno, nos dieron, ¿no?, a todas las visas y así pudimos viajar a Estados Unidos, bueno, al festival. Ok. Sin Sí. instrumentos se fueron. Allá también había En coplas y realidad, carrozas. no, ahí sí fuimos con todo. Porque en realidad también todo el tema de pago ya, de logístico, ya es un tema ya de allá. Ya, pues claro. Claro, es ya, todo lo paga el empresario, como se dice, pues, ¿no? Pero dime una cosa, el empresario que puede estar en Oceanía, puede estar en Asia, tiene que mandar el 50%. Ah, sí, por supuesto que Claro, mandan, porque de hecho que llegas sí. allá, se presentan, oye, ¿sabes qué? Tú sabes, Sí, no, porque no, no. Coco Linares contó un día en el programa que tuvo un problema con una municipalidad, que Ah, tuvo que sí, correcto. dejar sus Ahí también estuve instrumentos. yo, claro, ahí también estuve yo de manager, por supuesto. Sí sé Claro, qué municipalidad es, hasta ahora. Sí, exactamente. lo Ah, sé. y se van a Estados Unidos. Correcto. Hicimos la gira por allá, hicimos los shows por allá, que más que todo fue por Fiestas Patrias, pues. Y en realidad fuimos varias agrupaciones, pero claro, en mi parte era todo el tema Mamayé, ¿no? Pero aparte fueron de acá varios grupos, ¿no? También humoristas. Éramos, creo, como 80 más o menos. Tuvo una delegación, pues. Fue una delegación, pues sí, pues. Y fuimos a varios Claro. estados, ¿no? Varios lugares de Estados Unidos. Ya, dime, y de ahí, Bonito. de ahí regresan a Lima. Regresamos, Regresan. bueno, obviamente seguimos trabajando. Yo sigo con mi proyecto, ¿no? Desde, como te comenté, el 2015 hasta la fecha. Y ahora te cuento un tema también acá. Yo traje en el año 2020 a una banda conocida de rock. Esa fue ya otra locura mía como Ah, productor. ya, o sea, ya tú ya no ibas, ahora traías. Ya, ok, también es el productor, Correcto, pues. Es el productor, correcto, ¿no? correcto. Porque tú eres productor y eres promotor cultural. Así es, correcto, Ok. así es. Previo a eso, justo en el camino, en el 2016 más o menos, 17, ya también viene Lucho González acá a Perú.
con Lidia Barroso, una cantante argentina. Ah, claro, sí, la conozco Sí, la idea. tremenda cantante. Con quienes también trabajé varios eventos acá en Perú, pues, ¿no? Y a Luisio también sí lo conozco de hace años, cuando él armó un grupo en el año 2004, 2003. Y trabajamos con Lucho González, bueno, como él era director musical, obviamente. Entonces, bueno, como te decía, en 2016 seguí trabajando con Lucho, 2017, en el 2020, 2019 en realidad, se me mete el bicho de traer a un grupo argentino acá. El grupo argentino, bueno, es conocido en realidad, ¿no? No sé si has escuchado hablar de los Abuelos de la Nada. Claro, sí, dale. Los traje en el año 2020, donde también fue un tema, pero eso sí ya fue un dolor de cabeza más grande. ¿Por qué A? ¿Por qué A? Porque ya desde iniciar, como se dice, la negociación, y ya no era que a mí me mandaban, como se dice, cuando viajamos a Estados Unidos nos mandaron todo, pues no, para nosotros ir a la embajada y pedir la visa y listo. Ahora era todo al revés. Yo tenía que hacer todo el tema, desde obviamente el adelanto para ellos, ver el tema de los pasajes, el hotel, la locación. Las visas de trabajo, ellos vienen acá a trabajar, o sea, yo no vine como se Claro. dice, como turistas, vienen como trabajadores musicales. Así ¿Sí? que hay que también hacer un Igualito que pago cuando ustedes ahí. van allá, pues. Igualito, lo mismo, así es, tal cual. O sea, ya era más, algo más complicado, más tedioso, más logístico y también más inversión, de hecho, pues no, No, obvio. lógicamente, Y el lógicamente. tema que en realidad ahí, también para que todos sepan y escuchen, los que quieren incursionar en este mundo, este negocio es un negocio bien, te puede ser muy lucrativo, como también puede ser bien complicado, en realidad. Porque, por ejemplo, el traer yo a los Abuelos era un grupo de rock muy conocido, como tú sabrás, en los años 80, 85, 90. Pero, justamente, ¿qué vino en marzo del 2020 acá en Perú? ¿Qué llegó? La pandemia. Y la Boom. pandemia, claro, y la pandemia ayudó, bueno, ayudó entre comillas, ¿no? A que en realidad no solo mi producción, sino muchas producciones se cayeran. Claro. Yo en realidad logré traer al grupo, o sea, traje al grupo, hice el show, como se dice, fue en el Mariangola. Pero posteriormente venían otros grupos, ¿no? A fines de marzo, venían en mayo, venían en junio, creo, varias agrupaciones de afuera que al final yo al menos digo, ¿no? Bueno, yo al menos logré hacer el concierto, ¿no? Pero la semana siguiente, porque mi evento fue el 7 de marzo, la semana siguiente nomás se cerró frontera, o sea, ya se cerró todo. Inclusive tengo entendido que ustedes viniendo de Chile con Lalo se quedaron en Chile, ¿no? A En ver, te Arica. comento, claro, a ver, te comento. Esa es otra, la del productor también, que el público no sabe, no imagina qué hay atrás. Ah, eso es bien complicado, claro. En ese viaje yo no viajé justamente por el tema de los Abuelos, porque yo estaba metido acá con el tema de los Abuelos. Pero sí, obviamente, vi todo el tema logístico de pasajes para todos los integrantes de Kumaco. Que cuando Tumaco. salen, claro, cuando salen a Chile y a la semana nomás cierran frontera, bueno, yo estaba acá, pues, ¿no? Y ya yo me comencé acá a ver, bueno, todo el tema de que mucha gente que había viajado, bueno, muchos músicos, ¿no? Artistas, también deportistas, se habían quedado varados, ¿no? En Así diferentes fue. países. En ese lapso yo tenía mucha comunicación, obviamente, como te digo, yo vi todo el tema de pasajes, con William, ¿no? Que era también uno, William Maldonado. claro, William Maldonado, por supuesto. Conversábamos casi todos los días porque veíamos el tema de cómo iban a regresar, o sea, buscar la forma de que ellos vengan, ¿no? Porque la línea aérea cerraron todas, o sea, nadie te Nada, había que contestaba. repatriarlos. Claro, era un tema ya bien complicado. Entonces, acá, como yo estaba acá, yo sí veía las noticias, ¿no? De todos los días. Y cuando habló, bueno, en ese tiempo estaba Vizcarra y dijeron, ¿no? Comunicaron que ya habían repatriado varios artistas y deportistas, pero indicaron que tenían que las agrupaciones que estaban varadas tenían que ir al consulado de donde estaban, que ahí se tenían que anotar y hacer toda la gestión, ¿no? Y como te digo, con William hablábamos todos los días y coordinábamos eso, ¿no? Que dije, William, tienes que irte de todas maneras al consulado, a hablar con el cónsul, porque acá ya está la orden de que tienen que ayudar a los que están varados y traerlos. Bueno, y fue así, pues, ¿no? Se movieron por allá, el mismo William, el mismo Lalo Izquierdo,
se movieron, inclusive también acá salieron un programa de televisión, pues, ¿no? Se dieron, pues, Hicieron sí. un enlace desde Chile. Sí, por supuesto. Y los metieron a cuarentena. Claro, estuvieron creo como un mes por allá, pues, ¿no? Pero al final sí vinieron, pues, ¿no? Vinieron en dos grupos. Llegaron la mitad un día y la otra mitad la otra semana. Oye, Alfredo, pero Sí. muchos dicen, oye, qué chévere como ustedes, no tienen como ustedes que se van de viaje a los Estados Unidos, pero la gente pensará que ustedes se van a vacilarse, ¿no? Se van de paseo aquí, se van de paseo allá. No, No, o sea, no, no, llegan no, al no. hotel, van al ensayo, almuerzan, vuelven al ensayo, Así es, claro, a veces ¿no? los tiempos están ya seteados, o sea, no hay tiempo para nada a veces. Tienes que irte de Claro. un lugar a otro. Apenas llegas a bañarte, como se dice, a la prueba de sonido, Sí. al show, al día siguiente sales a otra ciudad, o sea, es bien complicado. Claro que sí. Alfredo, Ciertamente conoces, pero bien así es. complicado. Pero dime una cosa, eso también te genera pues un dolor de cabeza en los diablos, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado como productor? Ah, justamente como te contaba, el haber traído a la banda de rock argentina Pero se me bueno, este ha hizo sido por bien un caso de complicado. pandemia, un caso de pandemia que nadie, hermano, nadie Así es. podía imaginársela. Pero Así es. en circunstancias no, normales, por ejemplo, sin pandemia, Ah, ¿qué es lo complicado? Por ejemplo, un caso más o menos, ¿no? Que te comento. Estuvimos en Argentina justo con la banda. Y el tema a veces es el tema del transporte, de traslado. No, porque a veces quedan en una hora y no están en esa hora. A veces el trasladarse, en este caso de Buenos Aires a La Plata, es una hora, hora y media. Pero a veces también hay tráfico. Sí, pues, sí. Y a veces es bien complicado. O sea, para uno que está, como se dice, tienes todo el peso encima, porque si sale bien, te aplaudes. Si sale mal. Le chantan. Imagínate, o sea, es bien complicado, ¿no? O sea, toda la carga le cae a uno, como se dice, pues, ¿no? Claro. Pero, o sea, cosas así, básicamente esas cosas, ¿no? Tener que llegar a tiempo al hotel, por ejemplo, el día que nos regresábamos también a Lima, como nos regresábamos muy temprano, unos estaban en una parte, otros estaban en otra parte, teníamos que juntarnos en un hotel donde llegábamos todos. Claro, sí, De ahí pues. esperar la van para que nos traslade al aeropuerto. Es bien loco, o sea, y te cuento una anécdota, o sea, en Sí. el 2000, Alguno se quedó. ¿perdón? Alguno se quedó por demorón. No, 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 no ha Pero... pasado eso, no ha Okay. pasado eso, pero te comento una anécdota que nos pasó en el 2018 cuando fui con, que llevé a Lalo Izquierdo justamente y también lo llevé a Huevito Lobatón. Ah, Fe, huevito. También lo llevé a Argentina. Entonces, hicimos un transbordo de, bueno, Lima, Tucumán, Tucumán, Buenos Aires. Pero en Tucumán esperábamos un par de horas, ¿no? Entonces, yo, huevito, le había dado mi maleta donde había una quijada de burro. Ya. Entonces, yo me demoré en el counter porque estaba viendo mi tema de equipaje, pero ellos ya habían pasado, estaban, como se dicen, en el escáner, ¿no? Donde pasas el escáner. Y la maleta donde estaba la quijada suena, pues, porque sale el tema del hueso, como se dice. Entonces, cuando yo llego apurado a donde están todos ahí para que ya pasen y ahí nos vayamos al avión, estaban reunidos todos los policías ahí, parecía una comitiva. ¿Qué pasó? Y el bolso Acá hay algo estaba, raro. sí, el bolso estaba en la faja, se había quedado el bolso en la faja del escáner, bueno, y estaba Lalo, estaba huevo un costadito. Y yo, ¿qué pasó? Y el policía dice, ¿qué hay ahí? Entonces, bueno, yo llegué, ¿de quién es la maleta? Es mía, pues no hay problema. A ver, ábrala, la abrí. Y pues yo dijo, ese es un cráneo, dijo, un cráneo. O sea, ni todos se pusieron así, la gente, ¿qué pasó? Y no, es un instrumento de percusión afroperuano. ¿Cómo que instrumento? Entonces, Lalo Izquierdo agarra su peine. Ay, ay, se puso a tocar. Ahí se puso. O sea, que los policías se quedaron así mirando y aplaudieron. Esa fue verídica, esa fue verídica, pero ya el vuelo nos dejaba, pues. Claro. Así que el policía me dice, che, me dice, qué bonito instrumento, pero eso no puede ir arriba. Me dice, tienes que mandarlo a bodega porque es un instrumento contundente y tú sabes.
Bueno, le digo, me dice, corre al counter y que te lo manden a la bodega. Uy, A se me la voy bodega, corriendo, la... bueno. Entonces, llego a la chica, le digo, señorita, disculpe, me dice el señor, ¿no?, que no puede ir esto. Porque, me dice, pero te la mando abajo, se va a romper, te va a cobrar. Y en ese lapso venía justo el policía. Y le dice, che, por favor, mándasela abajo, porque no, eso. Le dice, pero le va a cobrar, le dice. Ah, ¿le vas a cobrar? Sí, porque tengo que cobrar. Ah, no sé, no, 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 no. Me dice, che, vení. Abrió mi bolso, metió la quijada. Corre, me dice, que se va tu avión. Corre, corre, corre. Suerte, suerte, me dice. Muchas gracias, le digo, gracias. Vaya, 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 suerte. Me fui corriendo con mi maleta contento. Claro. Dime una cosa, ¿a qué países has viajado, has llevado? A Porque ver. tú eres un embajador del Perú también, porque estás en Sí, la parte sí. como promotor cultural, Alfredo Sí. Pérez. A ver, ciertamente, bueno, he ido a Chile, sí, a Chile unas cuantas veces. Chile, Estados He ido a Unidos, me imagino. Bolivia, Estados Unidos, Argentina se ha ido muchas veces, ¿no? Y Europa todavía no voy, pero sí tengo pensado ya ampliar la gama, como se dice, por allá de espectáculos. Europa, Asia, que... Sácame una Claro. duda. Tú tienes un segundo apellido, Salomé, ¿no? Sí. Entonces, es un nombre, es un apellido, no sé si será así o es parte de tu marketing, pero es un No, no, nombre no. que tiene cierto Salomé. Pérez Bueno, Salomé, pues, claro, ¿no? mi madre se apellida Salomé. Claro, lógico. Claro, por mi Ah, abuela, pues, ya. obviamente, pues, ¿no? Sí, o No, sea, no, es mi no, es que apellido. artísticamente rima muy bien. Ah, mira, Alfredo mira. Pérez Salomé. Qué bueno, qué ¿No? interesante. En realidad no lo había Medio visto así. acubanado. ¿O Bueno, sí, no, pues, no. Medio afro. no tanto afro, yo lo diría más acubanado. O quizás medio Bueno. afro Afro cubano, cubanado, así. claro, ¿no? Pero dime una cosa, ¿tú has andado por el mundo del rock? El pop, los boleros, la fusión, el criollo, te has metido en la costa, en la sierra, en la selva. Sí. Más bien, ¿en dónde no te has metido, Alfredo Pérez Salomé? Bueno, ciertamente también he tocado rock y también he llevado un grupo de rock también, ¿no? O Ah, sea, también has sí conozco. tocado rock. Sí, ¿Qué también. instrumento tocabas? Latin, ah, congas. Las congas. Congas y bongo, sí. Y el Latin bongó. pop rock, sí. Ya. Sí, también conozco esos géneros, como te digo. O sea, el que me enseñó mucho de esos géneros fue Juve Reyes, porque él ha tocado con varios grupos argentinos, como Desacato, Vilma Palma, con Fito Páez. Entonces, de él tengo mucha influencia en lo que es el tema de rock y también la salsa, en realidad. Okay. ¿No te animaste a sacarte en Buenos Aires, en Argentina? No, porque en realidad yo me vine en el 2003, cuando ya también por allá estaba la cosa fea, ¿no? También se pone fea, pues. Entonces ya sí he ido desde 2013 al 2018, todos los años, ¿eh? Nos íbamos para allá. Llevando allá, he ido con el grupo de danzas, Únete Afro. Hemos ido como 20 por allá. He ido con Cosa Nuestra. Con Lalo Izquierdo me he ido todos los años. Aparte he ido con Tito Manrique, con Huevito, con Coco Linares. Siempre estaba haciendo por allá cosas, ¿no? Coproduciendo, como se dice, ¿no? Coproduciendo, Claro. claro. Dime una cosa, ¿y el espectáculo más grande que has presentado, Alfredo Pérez Salomé? Bueno, en realidad más grande que he hecho es el de rock, ¿no? El de Los Abuelos de la Nada. Los abuelos de la nada. Claro, porque como te digo, y es otro mundo en realidad. Otro ¿Por mundo. qué? ¿Por qué es otro mundo? En general en todo, o sea, desde la inversión y tema logístico, o sea, como te decía, a nosotros cuando nos llevan a otro país, a nosotros nos mandan todo, o sea, ¿no? Ya porque tú vayas y tranquilito. En este caso, cuando tú traes a un grupo de afuera, tienes que hacer todo. Tienes que organizar a dónde van a tomar desayuno, dónde te lo Organizar llevas a todo. almorzar. Todo, todo, todo. Como te decía, o sea, desde los pasajes, dónde almuerzan, horas de ensayo, a qué hora tocan. O sea, es bien tedioso. Es bien tedioso. Pero me río porque me ha gustado esa anécdota del ala izquierda en el aeropuerto. Che, ¿y Ah. eso qué es? Un instrumento. A ver, sacó su pene y se puso. Sí, que Claro se que verifica. no se pusieron a bailar ahí porque la hubieran hecho, ¿ah? Pero los policías que estaban alrededor, que estaban así como que hay una bomba, ¿no? Se pusieron alrededor y cuando Lalo comenzó, pues, o sea, que los policías se comenzaron a reír, pues, y comenzaron a aplaudir. Eso fue todo una garabía. Pero, por ejemplo, en Argentina tengo una amiga, ella dirige una agrupación que se llama Cosa de Negros.
¿no? Ya. Te voy a poner con, sí, la debe conocer, no me acuerdo en estos momentos. O sea, la aceptación que tiene la cultura afroperuana, Sí. y no solo la afroperuana, ¿no? Porque cuando va La la cumbia, afro-uruguaya también. claro, el Uruguay. Afro-uruguaya y afro-cubano en Argentina está muy pegado. Claro, pero Recontra pegado. la cumbia peruana también está muy pegada ya, ¿no? Sí, también, pero en realidad Como en más para la Chile. colonia peruana. Ah, no, obviamente. Sí. Ah, más para la colonia peruana. Sí, Pero la cumbia la peruana, ya. allá en Argentina más, o sea, está para la colonia peruana. Sí, la escuchan Correcto. argentinos, pero pocos. En realidad, allá hay otra cumbia, que también es argentina, o sea, que allá la consumen mucho. Claro. Están las bailantas, bueno. Sí, pues Sí, sí, sí. sí. Ahora, músicos conocidos allá, peruanos también ha habido muchos, ¿no? Está este Enero Memín, Pozú. Allá es Tú. muy conocido, claro. El mismo Hoover, Wilmer, Claro, Toño perfecto. González también está por allá. Toño. Ah, Toñito González, claro, sí, estuvo en mi También está por programa. allá, claro. Un gran percusionista, Sí, sí. Toño González. Dime una cosa, ¿y Buenos tus músicos. fans, Alfredo Pérez Salomé? ¿Perdón? Tus fans, la No, chica, es. tus amigas te escriben, eres un No. muñeco, ¿qué tal espectáculo, maestro? Cuéntame. No, ciertamente, a veces uno no mide lo que hace hasta que te lo dicen, ¿no? Como te digo, yo estuve en Argentina en el 2013, como te dije, cuando llegué a Cosa Nuestra, y me decían, unas amigas me decían, che, no sabes tú lo que has hecho. Y, o sea, yo Ah. no le digo, o sea, uno quizás no mide en lo que está haciendo, ¿no? Como se dice artísticamente, pero otros sí lo ven y te dicen, pucha, que esto es llevar a Lalo, llevar a artistas peruanos que ellos admiran mucho Claro, acá los músicos peruanos, lógico, afroperuanos, lógico. los recontra admiran. Entonces, llevarlos allá es lo máximo, ¿no? No, y lo interesante es que tú no, no solamente eres el productor, sino eres parte de la agrupación musical. También, sí, también soy parte de, correcto. Claro, Sí. porque una cosa es cuando tú te presentas en el espectáculo, una cosa es lo que tú crees que la gente ve y otra cosa es lo que realmente la gente ve. Así Por es. eso dice, maestro, estuviste maravilloso y a veces tú te dejan un poco. Porque Sí, es como pues. que yo digo, ¿no? Yo puedo tener mi percepción de cómo ve el público la cartelera. Y otra cosa es Claro. cómo realmente el público la ve. Yo Claro, puedo creer, correcto. ¿no? Sí, la ven muy bien. Y de repente es así. Es mi Sí. imaginación. Pero del otro lado, claro, porque el que manda al final es el que decide es el público. Por supuesto, así es, tal cual como lo ha dicho. Uno a veces no mide o no sabe lo que está haciendo porque uno lo hace porque uno, o sea, en mi caso, para mí la música es todo. Desde la ejecución, como se dice, hasta lo que hago, ¿no? O sea, en promover, en producir, o sea, es todo. No puedo Claro, dejarla. claro. No, 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 es A lo pesar de tuyo lo que pasó en como. el 2020, con todo el tema de la pandemia hasta ahora, no puedo dejarla y ya estoy, como se dice, nuevamente encaminado. Claro, pero eso fue un aprendizaje, pues. ¿No es Así es, cierto? para Yo, todos, ¿ah? para Para los todos, artistas, claro. promotores y productores, ¿ah? Así es, así es, así es. La pandemia ha permitido a la cartelera hacer el programa virtualmente y llegar a todo el mundo. Ya ves, claro. Pero ahora, ¿qué cosa pasa? Pero bueno, los sistemas van a cambiar, ¿ah? ¿Por qué? Porque el público, los invitados ya se acostumbraron. Que te digo, oye, ahora la cartelera va a ser presencial en Lince. Uy, ya no puede. ¿Por qué? Porque ahora estás en la comodidad de tu casa. Y yo Claro. puedo estar en la comodidad de donde cualquier parte del mundo y la hago. Claro, La claro. hacemos. Pero está la opción de hacerlo pues presencial y virtual, ¿no? Claro, sí, También. exactamente. Exactamente, También, claro. exactamente. Maestro, dime para ir terminando esta agradable entrevista y puedas anunciar este sábado el concierto. Dime, Sí, ¿qué este se sábado. viene? ¿Qué locura? Seguro el Día de la Madre ya estás que le das vuelta, eres Sí, un por padre, supuesto, ya no ya estoy tienes. carburando, ya como se No, dice. es que esto no puedes trabajarlo pues un mes de anticipación, ¿no? Ya Así es, seguramente ya mínimo está un mes. montado el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque los artistas tienen que reservar su agenda. Ah, Correcto, ya, el correcto. 7 de mayo, ya, ok, tal, el día de junio, le di el padre, fiesta patria, Lo ya tengo, se ya está cerrando, dime. lo tengo todo seteado hasta agosto ya.
Oh, no, claro, no, es así, ¿no? Igualito nos Sí. pasa, en la cartelera, ¿no? Que me dicen, oye, para estar en tu programa, le digo, pero no te vayas a molestar, pero vamos a estar en junio. No, es que hay que trabajar planificadamente, no se puede Sí. trabajar improvisadamente. Te llamo una hora antes, oye, no, entra al programa ahora. Sí, Aunque sí, sí. también el público ve, pero no sabe qué hay atrás. Porque Así a es. veces se puede enfermar el invitado, le puede salir algún trabajo, una emergencia de última Sí, hora. muchas Entonces, cosas. pero uno siempre tiene un as bajo la manga, pues, con el Sí, cual, pues, también. claro. ¿Qué cosa se viene, Alfredo Pérez Salomé? A Cuéntame. ver, Este viernes, este sábado, este ya sábado son. 19 está esta gran puesta en escena de Morenos Morenos, ya. a las Morenos pintan a 10 p.m. Cristo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Es un dígame. show criollo afroperuano que está, como se dice, para que todo el público disfrute de esta puesta en escena, como se dice, de tres grandes cantores, como lo son Carlos Mosquera, José Francisco Valdelomar y Eduardo Abán Papeo. En la dirección está Tito Manrique. Entonces, el show está garantizado, ya quedan pocas entradas, así que pueden todavía llamarme a los números 9434-01901 o al 960-235-863. Este sábado 19, Morenos en el Jazzón. En ya son. Posteriormente, para mayo también ya ¿Pero qué estoy costo tienen seteando. las entradas para el sábado? Allá, las entradas están desde 40 soles y 50 soles. Okay, 40 y Se me 50. llaman, les enviamos el plano de ubicación. Obviamente, como todos sabemos, pues, ¿no? Las mejores ubicaciones cuestan 50 y las demás 40, pues, ¿no? Okay, no hay cazuela. Pero... Okay, ¿qué viene? Ya, ¿qué vas a presentar luego, De Alfredo Pérez? ahí tengo para abril, tengo el 13 de abril, también una gran puesta en escena también en el Jazzón. Todavía no Les anuncie, presento. pero ya viene algo en abril. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Viene la fecha Dos, ya? dos. Ok, Ya para tengo que. una el 13 y otra el 23. Ok, 13 es miércoles y 23 es sábado, Claro, porque ¿no? jueves es feriado. Claro, claro que sí, claro, para que la gente vaya Por separando supuesto, por supuesto. su agenda. Entonces, este sábado, Morenos en el Jazzón de Miraflores. Mi Así apreciado es. Alfredo Pérez Salomé, siempre es un gran gusto, un placer siempre tenerte en el programa. El mío, Carlos, te agradezco por la invitación a estar en tu programa, a hablar un poquito. Bueno, en realidad todo un resumen de lo que más o menos ya uno tiene la experiencia, ¿no? De realizar producciones. Tienes más de 30 años en esta actividad Sí. como productor musical, productor artístico, promotor cultural, Alfredo Pérez Salomé. Sí, correcto, correcto. Bueno, en realidad comencé, como te dije, a los 7 años zapateando en el colegio. De ahí a los 12, 14 ya comencé a tocar. Acompañé a muchos, a Pepe Seguro. Vázquez, Lucila Campos, Otiniano, Giler, Oye, Sapo Cabero. qué tal Clara Lucila Campos Marcial, hermosa, ¿no? ¿Lucila Campos? Sí, tuve la suerte de acompañarle un par de veces a Lucila. No, más veces en realidad. Me acuerdo una mucho que fue en el RIMAC. Fue en el RIMAC. Al frente de Saicope, que hubo un evento ahí y estuvo Vicky Izquierdo conmigo Ah, y llegó Vicky, ¿no? Lucila. Y ahí le acompañamos a Lucila en ese entonces. Fue en el año 94, creo, 95. O Claro, sea, hace claro. poco. Hace poco. Tú sabes que Lucila, pues, tenía un verbo muy florido. Sí, por supuesto. Claro, y Por en este supuesto. programa estuvo su hija, Zoila. Ajá, Entonces yo le correcto. digo, oye, Zoila, le digo, cuando tú hacías travesuras y Lucila rechintaba, ¿tú qué preferías? ¿Que te hablen su lenguaje florido o te reviente el florero en la cabeza? ¡Que me reviente ¿Tanto? el florero! No, Así. alguna anécdota con estos personajes? Porque han sido unos personajes muy poderosos. Yo con Lucila no tuve anécdotas en Con realidad. algunos otros artistas. Bueno, con Giler en Argentina, Ya. que estaba que enamoraba. Estaba muy coquetón con una amiga
De mi amigo. Oh, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Miller? No, como te digo, estábamos ahí en previo al show, pues, ¿no? Ya. Y el maestro, un poquito coquetón, como se dice, con la amiga de mi amigo. Maestro, él se iba a cantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy! Entonces, estamos que le esperamos en el escenario, entonces. Claro que sí, siempre hay, maestro, siempre hay. Un gran gusto haberte tenido en el programa y el sábado estoy con ustedes en el día sábado. Te agradezco, Carlitos. Buenas Gracias, tardes. Rosario. Claro, no, acompáñame a cerrar el programa, Rosario Sí. Trujillo, nos sigue. Para información de los amigos que nos están viendo, hoy ya tenemos un programa interesantísimo. Minutos después de las 7 de la noche va a estar Giovanna Almonacid, una socióloga con quien vamos a tratar el tema Emprende Mujer. A las 8 de la noche, Astrología con Carlos Carrillo. Vamos a conversar sobre la carta natal. ¿Conoce usted su carta natal? ¿A qué hora nació? ¿Ok? Y a las 9 de la noche, mire, ese programa empieza minutos después de las 9. ¿A qué hora va a acabar? Eso sí, ya no les puedo garantizar. Vamos a estar con ambiente criollo, mujeres, intérpretes, donde está Rocío Nicasio, hija de Macario, una gran percusionista afroperuana. Eso va a ser minutos después de las 9. ¿A qué hora acabe? Eso sí, no les puedo garantizar, porque ya usted sabe, pues, Alfredo Pérez Salomé, Sí. cómo es en este caso. Y próximamente voy a tener a los hermanos Valdelomar en el programa. Los dejo con el spot de marzo de la cartelera y nos vemos minutos después de las 7 de la noche.